que ser solidarios. Las personas que están hablando, pues que hablen, están bien, están en todo su derecho. Están en su derecho de tomar su decisión e irse. Nadie los tiene aquí amarrados, ahí están los portones, ¿verdad? Hay transporte. Yo en mi caso les voy a decir, yo me quedo aquí, yo solicito un aviso humanitario y me quedo aquí. Pero si ustedes deciden seguir, compañeros, los vamos a apoyar. Pero pónganse de acuerdo. Ante el temor de que la caravana se divida y se debilite y los riesgos de la travesía sean mayores por ir en desventaja, la caravana de migrantes estará frenada miércoles y jueves de esta semana para reflexionar y tomar decisiones. Por eso estamos aquí. Sin embargo, la decisión que vamos a tomar va a ser en función de niños que no pueden levantar la mano. De niñas que no pueden levantar la mano. O sea, seamos juiciosos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a decidir? Les avisamos que vamos a tener una reunión con López Obrador. Creo que 72 horas para informarse, para saber y tomar la determinación, e incluso a los que tomen la decisión, poderle exigir aquí a las personas que continúen colaborándolo es lo más sensato. Representantes de organizaciones y defensores de derechos humanos alertaron y advirtieron a los migrantes sobre el peligro que representa avanzar al norte de México, especialmente en el estado de Tamaulipas. Porque no es México que ha saqueado a Honduras, no es México que dio golpe de Estado. Yo pienso que los organismos internacionales tienen que asumir esto, ¿verdad? Así como lo han hecho en otros países. Pero yo no quisiera que se vaya a convertir esta ciudad deportiva en un campo de concentración. Yo no quisiera que se les vaya a ocurrir militarizar acá, poner soldados y a tener a la gente aquí recluida. ¿Ya? Que ni les cruce por la mente, ni se les ocurra, porque aquí no son delincuentes los que están. Si la gente quiere pedir refugio, ya lo dijo el amigo aquí, abogado, tiene derecho a pedir refugio en México. Pero porque pida refugio en México no es que ya quiere, tiene que quedarse a la fuerza aquí. Ahora que dice apoyo asilo, le usa, pero la verdad es que Estados Unidos está tratando de deshacerse del asilo, ¿verdad? Especialmente para los centroamericanos, también para los mexicanos, pero para otras personas. Y no quieren, ¿verdad? No quieren darles, y esa es la realidad. Entonces cada persona tiene diferentes casos. Y estamos tratando de dar la información, las opciones a la gente para que puedan tomar la decisión ellos mismos, incluyendo cuáles son las posibilidades de quedarse en México o temporalmente. Sobre su posible llegada a Estados Unidos, les recordaron que el presidente Donald Trump desplegó a miles de agentes de seguridad en la frontera. La caravana migrante se encuentra en Ciudad de México en espera de los compañeros todavía dispersos en los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla, con la intención de continuar todos juntos su travesía hacia los Estados Unidos. Están aquí arreglando sus asuntos, pero les hago una cordial invitación. Les trajimos comida calientita, arroz, frijoles, pollito, agua, atole, chocolate, leche. Bueno, no los quiero emocionar porque me van a colgar si ya no alcanzan, porque ando acá. Pero una chica me hizo como 200 baleadas.